diagnóstico real de la situación. A nivel nacional, 5 de 100 o el 5% ha solucionado su problema de manejo de desechos sólidos. Es un problema que está latente y que afecta la calidad de vida de la gente, primero. De tal manera que estamos los cuatro cantones que estamos unidos geográficamente para que este proyecto se consolide. Y además nos unen, encima del manejo de los desechos sólidos, nos une el hecho de estar cerca geográficamente, de que tenemos que unirnos también para manejar el desarrollo productivo, la conectividad vial, la conectividad productiva, apoyar en los diferentes aspectos para el desarrollo de nuestra zona alta del Oro, que realmente es la mancomunidad que nos une y nos fortalece. Eso es lo que buscamos. Nosotros asumimos la responsabilidad, los activos y los pasivos. Los activos, que es tener a un pueblo unido ahora, pero también los pasivos, que es tener botaderos de basura, que lo sabemos, y hay que partir de los hechos y de la realidad para poder nosotros proyectarnos hacia adelante. En el caso de Piñas encontramos un botadero, definitivamente, donde inclusive la gente perdió credibilidad en su momento, porque aquí nos hacían separar la basura y la iban a botar allá. Ahí, desde que asumimos hace 11 meses y medio, hemos dado toda la importancia del caso. No es perfecto, pero está mejorando y ha mejorado. Esa es la realidad. Le hemos dado mejores condiciones, se ha colocado geomembrana, se ha hecho el manejo de los lixiviados, de tal forma que el diagnóstico que se ha hecho aquí, y como primera conclusión, ya que la fiscalización del contrato lo tiene el MIDUBI, me gustaría que se tome nota de este tema para que se actualicen los diagnósticos. Además de eso, de la colocación de la geomembrana, del arreglo del depósito de los lixiviados y del bombeo adecuado para que esta situación mejore, de que se tape la basura, de que se arregle los tractores que hemos mantenido ahí. Lo hemos repotenciado y lo tenemos en perfectas condiciones. Hemos hecho una limpieza del sector donde ya inclusive se había hecho un cierre de un sector del botadero para que haya mejores condiciones. Se solventen las cosas. Ayer recibimos la visita de la directora provincial de Medio Ambiente, evaluando con sus técnicos también. Ella ha hecho un diagnóstico que inclusive lo ha hecho público. De tal manera que nosotros sobre la marcha estamos mejorando nuestro relleno sanitario en lo que a Piñas corresponde. Otra alternativa, yo pongo mi equipo a la orden, Sigifredo, para que con los consultores busquemos una alternativa, que en Piñas sea con mucho gusto. Aquí no estamos tratando de decir que vaya a Portobelo, a Atahualpa o a Zaruma, no, que sea en Piñas. Me parece que además Piña está en el centro geográfico del altiplano orense y que podemos buscar alternativas, que nuestras vías son buenas, están con pavimento asfáltico, pero me parece que debemos profundizar en el tema del lugar y que esto sea una reunión de trabajo. Yo tengo algunas otras situaciones que precisar, pero me parece que no es el momento, lo vamos a hacer por escrito, pero el espíritu es ese, de que se valore, de que se actualice el diagnóstico y de que busquemos de manera conjunta para que esta consultoría realmente sea una herramienta como la quiere el ministro, como la quiere el alcalde, como la quieren los otros alcaldes, y que la ciudadanía de Piña se vea beneficiada y que seamos una de las primeras zonas en el Ecuador que pueda tener un relleno sanitario técnicamente manejado. Muchas gracias, amigo. Sí, bueno,